Me encuentro en la localidad de Montellano, provincia de Sevilla. Estamos aquí en unos campos cercanos a la localidad. Y nos encontramos aquí con David. David me comenta de que es uno de los tres pastores que aún quedan aquí en esta localidad de Montellano. Entonces era para preguntarle que nos explicara las características, la cantidad de ovejas que tiene, en fin, alguna anécdota que para los profanos que nos enteremos de cosas que normalmente, porque parece ser que mucha gente que no conoce estas cosas, para que sepan que la carne no se cría en los supermercados, se cría aquí. Se cría aquí en el campo y hay que trabajar muy duro para criar todas estas manadas y conservarlas. Pues bueno, David, coméntame alguna cosilla así que tú pues, me quieras explicar. Pues nada, pues lo dicho, que es bueno que los niños sepan lo que es la realidad del ciclo, que saben que los animales pues, tienen que para reproducirse que dar la carne, la leche. Y para poder, lo que hoy en día los jóvenes normalmente ya no saben de dónde viene. Un niño chico le pregunta y no sabe de dónde viene la carne, porque como la ven en el supermercado se cree que eso se cría ahí. Sin embargo, esto es un trabajo muy duro, muy esclavizado. Me comenta de que tiene una raza que es bastante famosa, que es la oveja segureña. Cruzada en segureña. Está cruzada en segureña. Que es más dura para el terreno. Ajá. Y hombre. También me comenta que más bien el uso que le dan a estos animales es la procreación para vender los pequeños, ¿no? Sí, porque los corderos. Los corderos. Sí, esto es para eso, para vender corderos. Bueno, pues cuénteme alguna cosilla, así pues, que... nada, estas son las ovejas vacías, las ovejas que no están preñadas, por decirlo así. Y aquí habla sobre 350 más o menos. Y otras 300 que tengo ahora para parir, que empiezan a parir a partir de hoy, creo. Hoy cuando empiezan a cumplir. Y esto es todos los días. Esto es una cosa diaria y nos estamos quedando sin vía pecuaria, nos estamos quedando sin terreno, el tiempo no acompaña tampoco, no llueve muy poco. Y cada vez pues, es más difícil de sostener la vía de ovejas que tenemos. Pero en fin, poco a poco y con ganas de más o menos se hace todo. Una cosa que me comenta y que es interesante que el público conozca es que las vías pecuarias cada día se están acortando más por la ocupación que hacen los vecinos colindantes a estas cañadas reales, que son las que siempre han utilizado las manadas trashumantes, en este caso esta. Es llamar la atención a las autoridades para que estas cañadas reales, que son vías verdes para uso y disfrute de todos los ciudadanos, que se sigan conservando y no se sigan ocupando. Exactamente. El precio, las calidades, el precio se le costea en la venta que hace de los corderos. ¿Cómo le va? ¿Si le va bien? ¿Si tiene alguna subvención? Cada vez está todo más difícil, cada vez está todo más complicado. Los compradores aprietan un poco más. Los granos y las comidas para los animales están carísimos, porque eso se ha disparatado, es una barbaridad. Y ya te digo, a duras penas, pues vamos para adelante. La mayoría de mis compañeros pues se han quitado y se están quitando. Y esto no hay quien lo resista. Esto ya es devoción, esto ya no es por lo que vaya a ganar, esto es devoción. Esto ya no... Esto el que tenga hoy en día una piara de animales, hablando claramente, una locura, porque nos pone hincapié donde quiera que vamos. Y estamos mal vistos por todos lados. Pero bueno, es lo que le digo, es devoción, le gusta a uno y sigue uno para adelante intentando de poder mantener una caja. Otra cosa que me comentan es que la echan insecticida a los agricultores en la cercano a las cañadas reales y también cercano a las carreteras,
y que daña la salud de los animales. ¿Eso es correcto? Sí, exactamente. Además, enferman muchos animales en cuenta del líquido, de los venenos. Eso es horroroso. Además, tampoco señalizan, porque si en una vía pecuaria le echan el líquido y no te avisa y yo paso con los animales, pues esos animales van comiendo veneno. Entonces, la mayoría se ponen malos y se llegan a morir. No tardan, a lo mejor no se mueren al instante, tardan a lo mejor 4 meses, 5 meses, empiezan a malear, hasta que llega el momento que se mueren. Eso es pérdida para nosotros. Pérdida, claro. Bueno, pues digo, como el otro día estuve con mi amigo Cristóbal, que es el último cabrero, que son la última frontera en la defensa de la naturaleza, dado que son los que consiguen que los pastos se reduzcan para cuando llegue el verano los incendios no sean tan importante como están ocurriendo. Así que felicitar a estas personas que hacen una buena labor social, una buena labor por la naturaleza y que mantienen una profesión muy digna y muy buena y muy respetable. Y nosotros somos los que realmente miramos por la naturaleza. Pues nada, David, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Okay.